Vamos a hablar con Andrés Camarena para conocer todo este proceso de, de entrar en el ayuntamiento, en el consistorio garcense cómo le ha venido. Delegado, buenos días Buenos ha bienvenido Carlos. a Radio Arcos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha aterrizado en las delegaciones que acabo de mencionar? Cultura, patrimonio y educación, casi nada. Bueno, la verdad que bien, ¿no? Con mucho trabajo, mucha ilusión, muchas ganas. ...y bueno, la verdad es que el, el día se queda corto... ...por lo menos la jornada de la mañana... ...cuando he hecho las horas eh, de, desde el que comienzo en la delegación... Eh, ...entre una cosa y otra, las llamadas a atender algunas... Eh, ...algunas personas que vienen a la delegación y demás... ...pues cuando te vienes a dar cuenta pasado la mañana y ya... Estás deseando de que llegue el día siguiente para empezar otra vez, ¿no? Y por supuesto charolas también por la tarde, porque claro hemos tenido eh, la velada de las nieves que es una programación amplia que ahora hablaremos cuando tú lo creas conveniente. Y entonces claro eso ha conllevado también dedicarles más tiempo eh, de lo necesario, ¿no? Vamos a hablar de cultura como bien comentas y antes quería preguntarte por patrimonio. Es un nuevo área, ¿no? Sí, esa delegación es nueva, ya la estuvimos hablando eh, cuando empezamos a organizar todo este tema de, de, durante la campaña elecio, eh, de elecciones. Eh, entonces vimos conveniente, y, y Miguel por supuesto también lo estuvo totalmente de acuerdo, el crear una delegación eh, que mirara, que cuidara todo el patrimonio histórico de Arcos. ¿no? Eh, tenemos que darnos cuenta que el desarrollo eh, económico de la ciudad pasa por el desarrollo cultural. Y turístico ¿no? y por supuesto tenemos que hablar también de, del patrimonio ¿no? de nuestras iglesias de nuestras calles de nuestros edificios eh, los palacios las fachadas ¿no? entonces esta parte vimos que era vital importante eh, el poder controlarlo el poder recuperar toda esta zona del conjunto histórico ¿no? y que esa delegación fuera sola y exclusivamente para esto la idea global, Andrés, será engalanar estas fachadas, estos lugares emblemáticos. ¿Cuál es la iniciativa que piensas? Eh, bueno, al cabo? principio es referente a la delegación de patrimonio, que todavía es una, una delegación que no tenemos partida presupuestaria, porque una delegación nueva, pues eh, ya me dijo el alcalde que, que íbamos a verlo también. Eh, una delegación que tampoco cuenta con personal, ahora mismo estamos con la delegación de cultura y bueno cuando empiece a funcionar eh, para hacerlo ya más inmediato si sí, voy a crear eh, un grupo de personas voluntarias entre ellos hay historiadores eh, arqueólogos eh, también licenciados en bellas artes hacer un equipo de voluntarios que desinteresadamente eh, hagamos un estudio del casco antiguo cuál es la idea pues coger el, el casco histórico centrándonos en, desde la cuesta de belén hasta el arco de matrera que es la parte del casco histórico eh, coger un mapa a un callejero y, y, y visitar calle por calle, ver eh, cuáles son las necesidades de cada calle, eh, tipo de arcos, eh, catalogarlos, las columnas igual, eh, la azulejería, que es muy importante también el, en el casco histórico. Entonces, ver todo este patrimonio arreglarlo, limpiarlo, restaurarlo y catalogarlo, ¿no? Y en su día cuando ya este estudio esté más avanzado, pues la idea es poner un código QR en, en las calles para que no haya un impacto visual y por medio del código QR tú puedas descargarte la información que te encuentres en esa calle. Hay un arco de tal tipo, de tal medida o la columna que son todos también restos arqueológicos de yacimientos romanos, prácticamente, ¿no? Entonces, que tú pases por ese eh, código QR y encuentres toda esa información, inclusive también eh, con una audioguía, que tú puedas escuchar esa información con imágenes y con, con sonido. ¿no? Entonces, bueno, es un, un trabajo largo, que eh, yo lo he resumido en, en pocos segundos, pero que es un proceso largo. Pero lo primero que vamos a hacer es eso, es ver cada calle, eh, ver las necesidades que hay en cada calle, limpieza, arreglar, eh, las fachadas, ¿no? O por lo menos intentar también concienciar un poco, porque todo no puede ser a nivel municipal. También hay que concienciar a los vecinos que el que tenga una propiedad en la en el casco histórico, pues también tiene que cuidarla y adecentarla. Ya veremos también si podemos buscar alguna ayuda. Estuvimos reunidos a la mañana de ayer, ya lo sabes también, con los, todos los delegados territoriales eh, de la Junta de Andalucía, que vinieron aquí a Arco, y le planteé también el problema… ...del casco histórico... ...y entonces tenemos que tirar de subvenciones... ...tanto de la Junta de Andalucía... Eh, ...como de, de fondos de Europa ¿no?... ...y, y poner... El, el, ...siempre nos llenamos la boca del casco histórico... ...que es la joya de la corona... ...y en verdad lo es... ...pero tenemos que hacer algo... ...hemos encontrado un casco histórico prácticamente... ...destrozado, derrumbado... Eh, ...lo tengo que decir abiertamente... ...porque es la verdad que no se ha hecho prácticamente nada al respecto durante estos años y que bueno la intención es cambiarlo todo, mejorarlo y de principio arreglar y limpieza. Ya después vendrá eh, la catalogación de todos los bienes que nos encontremos en, en cada calle. Será por tanto una delegación, la de Patrimonio, una delegación transversal porque tendrá que contar, por ejemplo, con infraestructuras, con incluso con nuevas tecnologías. Por la, supuesto. Con el área de nuevas tecnologías. Hay, hay un trabajo también en equipo. Eh, tanto turismo también, tendremos que después cuando eh, tengamos este trabajo hecho enfocarlo también en esa delegación y por supuesto infraestructura hay que contar con, con ello. Hay muy buenos operarios en el ayuntamiento que conocen bien estos temas y, y que intentaremos de que este equipo eh, que, de personas, de operarios que elaboremos, que, que está en, en la parte de infraestructura del ayuntamiento, pues sean los que se dediquen principalmente más al casco histórico. Andrés Camarena, sabemos que suele viajar y en esos viajes seguro que... ...que se fija en detalles, ¿no?... ...de otros municipios. Claro que sí... Eh, ...Arcos la pena que... verás, no es por lamentarse... ...sino porque es verdad que Arcos... ...lo tenemos prácticamente todo... ...ya no solo en el conjunto histórico... ...en los edificios, es verdad que... Eh, ...por nuestra historia vemos que a raíz de la... ...de la conquista castellana... Eh, ...pues las iglesias son los monumentos... ...más importantes que hay, ¿no?... ...entonces es importante también... Hacer, ...poner en valor estos templos... Eh, ...Santa María tiene un problema grave también... ...en lo que es la fachada... ...es decir, el párroco no lo transmitía... ...estos días atrás, que estamos pendientes también... ...tanto el, el alcalde eh, como yo de reunirnos con, con él... ...que es al, al mismo tiempo también párroco de San Pedro... ...que sabéis que sabéis que se ha unificado ahora mismo... ...el mismo párroco para las dos iglesias... ...y bueno, y que San Pedro también tiene unos problemas de filtraciones... Eh, ...yo creo que hay que hacer un, un convenio intentar... De, ...de tirar también a lo mejor de la Junta de Andalucía... ...y un convenio municipal eh, con horarios... ...y en el que una partida siempre vaya... Eh, dedicada a, a, al cuidado y al arreglo, por lo menos en, en el tema de que se pueda tener un, más amplitud de horario en, tanto en el Museo de Arte Sacro como en las iglesias. ¿no? Hace falta entonces, mucho dinero, ¿no? Claro, entonces es verdad que tú cuando visitas por, por cualquier sitio y vas a algún templo, a algún edificio o algún museo, que ahora hablaremos también de algunos proyectos de los museos, eh, ...entonces claro, tú ves, hay un horario amplio... ...no puede venir el turista a Arcos y encontrarse... ...de que a la hora que corresponda o que el, esté cerrado... ...los templos más importantes de nuestro turismo... ...como yo lo he dicho antes, el desarrollo económico de Arcos... ...pasa por un turismo y por un desarrollo cultural... Y, ...y patrimonial también, por supuesto. Patrimonio, cultura, turismo, también hay pendiente... ...una apertura, la de la Plaza de Abastos... ...del Gasco antiguo, una zona emblemática también... ...en el municipio, que podría tener un revulsivo no turístico... Patrimonial, cultural, claro. en definitiva, a ver qué ideas, eh, por dónde van los tiros. Bueno, ese tipo de edificio es como el Palacio del Mayorazgo, no son edificios históricos eh, que, que lo engloba todo, ¿no? Y entonces ahí todo lo que pongamos es un éxito, porque ya el edificio en sí es un edificio histórico, de patrimonio importante y, y que bueno, la parte del interior que muy pocas personas, a lo mejor las personas más del casco histórico o del casco antiguo que viven aquí, lo han conocido cuando era plaza, pero lleva mucho tiempo cerrado. Y es verdad que, que es muy bonito lo que es el interior y puede quedar ahí algo estupendo, la verdad. Es un proyecto que también tenemos ahí en mente y que poco a poco también lo iremos llevando a cabo. Gesenas, patrimonio, cultura y educación. Por cierto, antes de seguir, ¿cómo decides dar el paso, entre comillas, a la política? Bueno, pues. Sabemos que eres una persona de hermandades, pero no tan político. Bueno, pues el tema es. Te bien, ríes, porque desde hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que... Eh, ahora prácticamente más de un año eh, tenemos yo tengo amistad con Miguel con el, con el alcalde entonces un día eh, por el tema del mandato que nos conocemos y demás le dije Miguel tú cuándo te vas a presentar alcalde y me dice cuando tú vengas conmigo y entonces bueno después quedó ahí la, la conversación y, al, y a lo largo del tiempo ya cuando él presenta se, se decide presentarse eh, como candidato a la alcaldía por Arcos... por el Partido Popular entonces pues habla conmigo me lo propone y lo primero que tuve que ver es en mi trabajo porque esto es un, un paréntesis en tu vida, ¿no? Eh, es algo temporal y que yo tenía que ver también que, que después, cuando terminara esta etapa, volviera a mi trabajo. Yo trabajo en Sibelco y, bueno, hablé con la empresa, no me pusieron ningún tipo de problemas, al contrario, las facilidades del, del mundo. Y, bueno, la idea es que cuando pase esta experiencia, pues, si me apetece y hay posibilidad, seguiré y si no, pues, habrá que volver a trabajar, uh -huh. está claro. ¿Y la familia qué opina? Bueno, mi mujer decía con lo tranquilo que estás ahora, <laughs> que ya los niños los tienen más mayores y para qué te complica y te metes en esta. Bueno, lo que pasa es que yo creo que, que el, la cabeza de uno cuando empieza a pensar, ¿no? Y el, y la, el entusiasmo, las ganas, el, que, el, el tener la oportunidad de, de todo esto que uno piensa que puede desarrollarlo y puede llevarlo a cabo en tu pueblo, trabajar por tu ciudad. Yo creo que es algo bonito y algo que, que todo el mundo que tenga esa inquietud debería de probarlo alguna vez en su vida y esa es la inquietud que a mí siempre me ha llamado y que vi la oportunidad y que si no la aceptaba no la aprovechaba ahora mismo pues podía decir bueno me iba a quedar esa cosita como que esa experiencia no la iba a vivir no entonces pues decidí eh, entrar y, y bueno y aquí estamos ya sí. veremos si la experiencia es positiva que yo espero y estoy totalmente convencido que sí pero claro el haber dicho que no me iba a quedar siempre ahí como diciendo bueno y si hubiera probado y si no me iba a arrepentir entonces las cosas hay que decidirlas claras He entrevistado a varios delegados y delegadas, compañeros tuyos, y algunos me han dicho: Bueno, medio tiempo, Miguel, para el alcalde, en este caso para pensármelo, pero tú no, tú directamente, ¿no? Ya estaba todo visto, ¿no? Pero bueno, la verdad que tengo muchas ganas, tengo muchísimas ideas. Yo creo que a lo mejor unas tardan más tiempo que otras en desarrollarse y en llevarla a cabo, y otras a lo mejor pues, se quedan en el, en el disco duro guardado sin. ...sin poder eh, plasmarla, ¿no?... ...pero la intención es que es darle un cambio a esto... ...que yo creo que Arcos tiene muchísimas posibilidades... ...y que el cambio se lo podemos dar... ...y estoy convencido de que... ...ese trabajo después se va a notar... ...y esa es mi idea, que... ...si yo estoy cuatro años aquí... ...y que después vuelvo a mi trabajo... ...pues siga viviendo en Arco, ...siga llevando mi cabeza alta... ...y los vecinos de Arco y mis amigos me puedan decir... ...pues mira Andrés has hecho un buen trabajo... ...o mira Andrés, por lo menos lo has intentado... ...pero... El, quiero seguir viviendo aquí en Arco. Tengo dos niños que, que ahora tienen 15 años y, y 13, ha cumplido dulce estos días atrás. Y bueno, y mi intención es que ellos vayan por la calle también sintiéndose orgullosos de su padre. ¿no? Lo más fácil de esto hubiera sido eh, haberme quedado trabajando en Sibelco con mi horario de 8 horas y, y poco más. ¿no? Y, pero claro, yo creo que aquí podemos hacer un buen trabajo y, y hay que intentarlo. Bueno, pues suerte en esta nueva andadura. Hemos hablado de patrimonio. La hoja está en blanco, el libro está en blanco para rellenarlo de proyectos, de iniciativas. Por cierto, has mencionado la palabra museo. Museos. Bueno. Eh, ¿Qué idea hay por ahí? Bueno, la idea es por, empezando por el por el Palacio del Mayorazgo, que es el museo, digamos, ahora mismo más importante que tenemos. Tenemos también el CICA, el, el Centro de Interpretación Ciudad de Arco, que está la oficina de turismo. Pero bueno, mmm, hablando, centrándonos un poco más en, en el Palacio del Mayorazgo. Eh, el palacio es un sitio que podemos, que podemos sacarle mucho provecho. Ahora mismo eh, de, la, de las salas que hay, prácticamente está utilizándose una, que es la de la institución de Víctor Marín, que esa sala está dedicada solamente a fotografía. Está la, la, la exposición de Massad ahora mismo, que es una exposición la magnífica, muy visitada. Sí y que después también tenemos otra eh, programada para dentro de una de un par de semanas. Entonces, el, esa sala eh, sí contamos con, con el tema de exposición de fotografía, pero después hay que hay que dotar de contenido el edificio, que no tiene ninguno. Está la pinacoteca, hay que buscar un orden, hay que buscar un, una guía, eh, un recorrido para que cuando entre el turista no se pierda, y se pierde, porque no sabe qué ver, eh, y dotarlo. Hay una sala... Mmm, Abajo en, en la dependencia que se está utilizando prácticamente de almacén, que estamos ahora mismo desalojando y limpiando un poco y que la quiero poner como una sala de, de arqueología. ¿no? Es una parte muy importante también en Arco. Hay muchos restos arqueológicos repartidos en, toda la, en muchas dependencias del ayuntamiento, tanto en la alcaldía como en el Palacio del Mayorazgo. Y entonces poner esa sala solo de, de, de arqueología. Y después hemos creado también en el mismo Palacio del Mayorazgo un centro logístico de patrimonio, que lo hemos llamado así que ese centro es donde se van a, a concentrar todas las obras de arte importantes que están repartidas también en las diferentes eh, mm, Despacho, despachos, ¿no? de tal, en los diferentes despachos que hay eh, municipales y que lo congregaremos ahí para después ponerlo en valor, ¿no? todas esas obras de arte. Hay también otro espacio emblemático en Piedra del Molino, el antiguo museo de la Molinera del Corregidor. Está cerrado, creo, ¿no? Sí, sí todavía no. He estado visitando algunas dependencias de, del ayuntamiento, pero todavía no he llegado ahí. Estamos localizando las llaves y en el momento que tengamos la oportunidad, eh, hacer una visita ahí. Es un edificio que, por lo que me han contado, se puede sacar provecho. Tengo pensado algo, pero hasta que no lo vean, no... No puedo decir tampoco si vale para la, la idea que yo tengo. En un principio, mmm, yo creo que Arcos necesita dos museos. Si queremos que eh, las personas que visiten Arcos estén más tiempo... ¿Eh? Y, y, y hay contenido, porque hay muchísimo contenido para disfrutarlo, tenemos que intentar de que ese turismo mmm, retenerlo aquí, ¿no? no solo ampliando el horario del Museo de Arte Sacro, que ya es un museo importante y muy bueno, pero con un horario reducido, que ya veremos cómo lo podemos hacer, sino yo crearía también un museo de artes y costumbres que yo creo que es una cosa importante también que al turista le gusta mucho y que bueno es una cosa fácil teniendo el edificio es una cosa fácil en, de, de organizar porque ahí sí pediríamos también a muchísimas familias de Arco que tengan eh, cosas que, que sean de las familias de su recuerdo y que quieran donarlas para este museo pues ahí tiraríamos de, de ese material no incluso después pues dejando claro de que esa donación es de la familia que corresponda o sea ¿no? llamándola por, por su nombre y bueno, ahí podemos hacer un trabajo importante. Son museos que funcionan muy bien y que claro, hay que ubicarlo también en, en algún sitio de, del, del casco histórico. De otro, sí, otro espacio, en la calle Maldonado. Antiguamente se abrió como lugar, museo del centro Sierra Aznar, eh, un centro de interpretación no sé si es titularidad municipal ¿sabes? Sí, Manu, eso, es de titular, sí, es del Ayuntamiento También está cerrado hace ya muchos claro, años Está cerrado y bueno, eso, esa dependencia la he visto y era, ahí estaba Focal antes, que ahora se ha mudado aquí a este mismo edificio por la parte de la calle Nueva sí. y ese edificio está prácticamente inservible, lo vamos a utilizar eh, porque el material que había ahí de Sierra Aznar se llevó a a un centro de interpretación que está en el mismo yacimiento arqueológico que ahora voy a comentar también eh, cómo está la situación esta pero ese sitio ahora mismo está inservible. Lo que vamos a hacer es que todas las dependencias del mayorazgo, eh, la que tenía que se utilizaban las salas como almacén, pues vamos a retirar, hemos tirado, hemos quitado toda la parte que no sirve para nada y el material que pueda utilizarse para montar exposiciones lo vamos a, tra a, a trasladar ahí y lo utilizaremos como almacén. En un principio es muy pequeño, es muy difícil de acceder porque tiene una escalera. No sé si tú conoces el edificio en sí y entonces. Veo más sentido utilizar el almacén, utilizar las salas del mayorazgo para salas de exposición y, bueno, y intentar también el tema del yacimiento arqueológico, que lo estuvimos también hablando ayer con el, con los delegados territoriales, en concreto con Jorge, que es el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte. Y entonces le planteé el, el, el problema que hay, que es que el. El centro de interpretación en el edificio ahora mismo está desalojado. Eh, vamos a intentar declarar bien de interés cultural el yacimiento y ponerlo en valor. Ahora mismo no hay nada allí y se desmontó todo lo que había en ese centro y están los paneles informativos están en el almacén municipal. Hasta ahí tengo la información que he recibido de los mismos técnicos municipales, pero que no, puedo, no he podido comprobar todavía. Eh, la circunstancia como está. ¿no? Pero ya sabemos que es un tema complicado porque eh, el edificio no se puede utilizar y, bueno, y hay que darle también entrada y, y ponerlo en valor, ¿no? que es un yacimiento arqueológico importante que podemos sacar de ahí también mucho provecho. El yacimiento arqueológico de Sierra Aznar, me ha comentado que todo el material que estaba en la calle Maldonado se ha llevado hasta este centro. Allí que hay. Perdón, hasta el yacimiento. Exactamente, se llevó a, estaba en ese centro y en, de interpretación, pero se ha desalojado también. Todo el material aquello está vacío y todo el material está ahora mismo en, en las dependencias municipales. De acuerdo. Por cierto, no sé si compartes, creo que sí, la idea del alcalde de estar más presente en el casco antiguo creo que has aplaudido esa iniciativa, ¿no? Bueno, de darle vida de... al ayuntamiento, al antiguo ayuntamiento de la Plaza del Cabildo. Claro, por supuesto, yo creo que eh, en las mismas palabras que dice él, en las que yo pienso también que si apostamos por el conjunto histórico, si apostamos por el casco antiguo de la ciudad, no podemos ser los primeros nosotros en desplazarnos. Para mí hubiera sido más fácil también igual que para él haber dicho, nos vamos a emprendedores que tenemos un despacho con aire acondicionado. Hemos optado por estar en el casco histórico y tanto la alcaldía como el, como turismo eh, estas delegaciones, que cultura también y educación, que también está ahora mismo en el mayorazgo, pues estas delegaciones a apostar por el, por el casco histórico. ¿no? Intentar también ampliar la zona del, del casco histórico, por eso es posible también la buena posibilidad del centro de interpretación de la Molinera, que intentemos eh, buscar algo para ese edificio, que lo abramos, lo que no podemos tener, edificios municipales de esa importancia eh, cerrado a calicanto. ¿no? Hay muchísimas utilidades que se pueden dar y ampliamos también el espacio del, del casco histórico, no nos centramos que ya hemos llegado, hemos conseguido llegar hasta el mirador de Abades, en hasta San Pedro, pues intentar también ampliarlo hasta esa zona. Hemos hablado de patrimonio de este nuevo área en el ayuntamiento, eh, que bueno, habrá que rellenar no solo de ideas, sino también del dinero, importante porque para hacer algo, cualquier cosa hace falta mucho dinero, material, en definitiva, comenzar de de cero. A ver, a ver cómo de aquí a un año si tenemos ya una pequeña valoración de de esas ideas que se están poniendo en marcha Delegado de Cultura sabemos que en Cultura tienes un equipo bueno de, de personas, ya consagrado y lo primero que hacen cuando llegas el día después de, de tomar, en este caso posesión, entre comillas de, de como concejal, como delegado es Andrés, la velada hay que poner a marcha ¿Cómo te viene ese jarro de agua fría? Nada más entrar bueno, la verdad y faltan que... faltan tres semanas y falta. <laughs> la verdad que complicado, porque todo esto se retrasa con el tema de, de que Vox también pide la reclamación de los votos. Entonces, bueno, ya sabéis, el proceso de que se retrasó la investidura del alcalde. Y por tanto también. el, el poder tener nosotros las competencias como delegados, ¿no? Eh, incluso, bueno, ya me dio algunas vueltas por la delegación, con permiso de la delegada entonces, eh, sin tener las competencias, pero había que agilizar el tema, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que la delegación de cultura. ...tiene que ser una, una delegación muy activa... ...y que uno de los broches fuertes... ...broches grandes de, de importancia a lo largo del año en la delegación... ...es este Festival Flamenco ¿no?... ...por su antigüedad, que sabemos que este año cumplimos 62 años... ...de la velada de las nieves... ...y la repercusión que tiene también... ...ya no solo en, en la provincia de Cádiz que la tiene... ...sino en Andalucía y en España entera ¿no?... ...vienen muchísimas personas... Y entonces queremos darle también de contenido. Bueno, ¿qué hacemos? Pues cuando yo me siento con Manoli, eh, porque la delegación hay que dotarla también un poco de, de personal. Fernando Mancheño está jubilado, Antonio Bautista también está jubilado, que son personas que yo los conozco de siempre porque tenéis mucha relación en esta delegación. Por eso mi compromiso con Miguel era, <coughs> y él conmigo, que yo tenía que ser delegado de cultura, entre otras cosas, porque si no, no, no. Era lo que a mí me llamaba la atención. ¿no? Entonces, claro, hay que dotar, hay que cambiar el, el personal porque mmm, ahora mismo estas personas ya están jubiladas y que cuando me siento con está Juan Mariscal, está Manoli y Natalia, y cuando me siento con Manoli le digo, bueno, pues venga, vamos a ver cómo vamos a hacer la, la velada. Y dice, bueno, el día de festivales este, no, el, hay que cambiar el, el formato de la velada. Yo tengo pensado esto, entonces, claro, nos pusimos un poco las manos en la cabeza, porque digo, bueno, a ver cómo podemos tirar para adelante con esta programación de actos. Y al final, bueno, ya presentamos el cartel y, y ha salido todo bien, ¿no? Hay que desa desarrollar los actos, pero lo más difícil es ponerlo en funcionamiento, y ahora mismo <coughs> sí los tenemos ya todos organizados. Es una semana entera cultural, eh, con dos días de festival flamenco, uno centrado en los artistas locales y otro centrado en artistas principalmente de, de Jerez. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que era muchísimo trabajo que hemos estado todos intentando de, de compaginar, eh, por lo menos ellos, que tuvieran algunos días de descanso de sus vacaciones, que también es, lo es lógico. Y bueno, al final hemos hecho un trabajo en un tiempo récord, que tengo que agradecerle también personalmente. Eh, a varias personas que han colaborado, ¿no? y si me permite el, el hacerlo en este momento, una es a la, a la gente del flamenco, de arco, que hay mucho aficionado y mucho entendido del flamenco. ¿no? A mí es verdad que yo tengo esa inquietud que digo, eh, algo que me llama la atención, pero es verdad que yo de desconozco, no tengo conocimiento eh, del flamenco, entonces ha habido que, que tirar de estas personas que, que sí tienen un conocimiento, hay un público muy importante en arco del flamenco, un público eh, bien formado y, y preparado y después también, por supuesto, con el alcalde, con Miguel, que es un aficionado grande al, al flamenco y que también ahí le ha buscado eh, artistas para, para este para este cartel. ¿no? Esas esa personas sí se lo tengo yo que agradecer también, y por supuesto agradecerles también a las personas prácticamente de arcos que han colaborado eh, en la velada, ¿no? tanto Rafael Roldán Mancheño, que es el, el artista... ...que ha hecho la pintura, que la ha donado desinteresadamente... ...y también la ha hecho en una semana y pico prácticamente... ...que ha sido muy rápido todo... ...y bueno, yo creo que al final ha gustado a todo el mundo ¿no?... ...el, el que aparezca la imagen de la patrona... ...en el cartel de la velada de las nieves... ...es algo importante porque lleva el nombre ¿no?... ...y lo más lógico es que nuestra patrona aparezca... ...entonces hemos querido hacerlo este año así... ...la idea es mantener la pintura durante todos los años... ...los carteles, de diferentes artistas... ...centrándonos en artistas locales... ...y bueno, agradecerle a Rafael su disposición... ...desinteresada y súper rápido para hacernos estas pinturas... ...y después hay una serie de personas también que han colaborado... ...que por ejemplo, es Ana Moreno... Eh, ...de la Asociación Beatriz Pacheco... ...que va a llevar a cabo el mob el que, es, ...que se va a hacer en la calle... ...desde Alcaraván hasta el Callejón de las Mojas... ...y después también Paco Arroyo... ...que es un guitarrista que nos va a hacer una masterclass que también desinteresadamente va a participar en, en estas clases magistrales de guitarra no y que bueno no va a cobrar nada ...y que son personas que yo cuando eh, le hago el planteamiento... De, ...de esta programación, pues le digo que el presupuesto de la delegación de cultura, que recién llegado... ...el presupuesto está bajo mínimo, ¿no?... ...por decirlo de alguna forma... ...y que necesitaba la colaboración... ...y que con el compromiso de que después, después íbamos a hacer algún tipo de contratación. Ellos lo entendieron perfectamente. Y bueno, ahí estaré yo apostando por estos artistas que han colaborado con la delegación para tirar para adelante. con este cartel de, de la velada. También hay un par de actos que. ...que vamos a llevar a cabo, que es una presentación... De, ...del libro, una presentación literaria de José María Velázquez Gastelu, ...que sabemos que es un flamencólogo, que es director... ...y escritor, es poeta... ...y, y lleva desde el año, creo que en 1984, si no recuerdo mal... Uh -huh. el, pro, ...el programa de Radio Nacional de España, Nuestro Flamenco, ¿no?... ...y que está en Arco y que aprovecharlo también... ...y él, cuando lo llamé personalmente para... Eh, ...ofrecer la oportunidad de que presentar un libro que ha presentado prácticamente... ...en toda España y que en arcos ¿no?... Pues estaba encantado. ¿no? Vamos a hacer su presentación literaria también. Una conferencia que nos va a dar eh, Fran Pereira, que es el presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez. Y una exposición de Rafael Barrio también, que son fotografías de todos los mmm, artistas, fotógrafos, amigos de él, eh, que también se puso en su día en la Cátedra de, de Flamencología de Jerez y que ahora la vamos a exponer en arco. Y son fotógrafos de toda la provincia, de San Fernando, de Jerez, en fin, de diferentes zonas. Más o menos un resumen de todo lo que. Es, ...lo que vamos a tener y la idea es ...hacer una semana cultural... ...y dos actos flamencos de festival... ...si desarrollamos un poco brevemente... ...los dos actos finales de flamenco pues... ...uno lo vamos a hacer en, en cada patio de, de la iglesia... ...que sería el jueves día 3 a las 10 de la noche... Eh, que se va a hacer un espectáculo de Titi Flores, flamenco internacional, y lo vamos a hacer en el atrio de Santa María, en el mismo patio. Yo creo que, el, que ese escenario, tanto de Santa María como de San Pedro, para hacer el espectáculo flamenco, eh, es algo innovador y algo que va a gustar mucho, porque ese escenario es, es único y el espacio, vamos, vamos a ser unos privilegiados cuando veamos a, a Titi Flores ahí participar. Tengo que agradecer también a Titi su disponibilidad, su disposición. Eh, para, para este festival que, que vamos a preparar y que en, en todo momento pues, se ha brindado a ofrecer su, desinteresadamente también su participación. Hay un equipo que trabaja con él que lógicamente tiene que cobrar pero él voluntariamente también estará ahí con nosotros. ¿no? Y después en el, en el patio de San Pedro a las once y cuarto de la noche también tendremos otro espectáculo flamenco que cantará ahí Ana y, el, y Parra ¿no? son uh -huh. los dos artistas eh, junto con Adán Caro y Enrique Duarte de, de guitarrista para Son sí. los dos días que tenemos ¿no? para esos para ese primer día donde el atrio de Santa María y el de San Pedro serán protagonistas el de la decoración iluminación diferente bueno, para idea, ensalzar en, en... lo que es la fachada de cada claro, templo yo creo que teniendo ese escenario ya tenemos al bailador al artista y a, y a la fachada de la iglesia no ...en Santa María lo vamos a hacer en el mismo descansillo que hay... ...que sube hasta la Plaza del Cabildo... ...no vamos a hacer más nada... ...ahí iría el escenario... ...ahí, no, no, no va a escenario... ...Titi va a bailar sobre el mismo suelo... ...hay que poner una tarima porque sí. sabemos cu cuál es el funcionamiento... ...de los artistas en este aspecto... ...y entonces va una tarima que es una tabla prácticamente al suelo... ...pero no va elevado ni nada, sino al mismo nivel... ...aprovechando el descansillo que hay de las gradas... ...hasta la Plaza del Cabildo... ...de forma de que ocuparemos sillas en todo el patio... ...y las gradas hacia arriba... ¿Eh? También se pueden utilizar como si fuera un anfiteatro, ¿no? que puedan ver las personas se sienten en el escalón y puedan ver la actuación de Titi. Ya en San Pedro, sí, porque el patio es al mismo nivel, tendremos un, un escenario. ¿Actuación con sillas para los mayores ahora? Sí, sí, por supuesto, tanto en un patio como en otro. ¿Cuál es más grande? ¿El San Pedro o Santa María? El de San Pedro, San Pedro más, San Pedro, grande. Quizá un más ¿no? Sí, el de San Pedro es más grande. Y Santa María, bueno, tenemos la facilidad, lo que yo te comentaba antes, de las gradas, que se pueden sentar también las personas tipo anfiteatro, que es como lo hemos puesto también, o vamos a ponerlo en la calle Corredera para el, el festival de, del día siguiente, el día del día cuatro. Curioso. La Plaza del Cabildo, sigue remodelándose, claro. se está encontrando con ese handicap. Claro, Verá, hay que explicar también y, y quiero que quede claro, porque es una cosa importante también que viendo las circunstancias, que sabemos que la plaza está en obra por el tema de ciudad amable de, del equipo de gobierno anterior, entonces, bueno, que hemos pensado? Llevarnos a ubicar la velada eh, en el sitio más próximo a la plaza del Cabildo. Es un sitio identificativo, que la velada con la patrona, con la basílica y con la plaza se identifica porque es un vínculo de unión que, que siempre ha estado desde el año 1961 que se crea. Eh, la velada flamenca, pero claro, viendo la opción que tenemos, la corredera era lo más viable por cercanía, por amplitud y, y bueno, también un poco con nuestro compromiso con el casco histórico, ¿no? Volvemos a lo mismo de antes. Si nosotros despoblamos y uno de los acontecimientos más importantes que vive el casco histórico durante el año, ...no lo llevamos a otra zona de arco, que podremos llevar otras cosas también, por supuesto, entonces lo lógico es que nos centremos en este aspecto y en esta velada en el casco histórico. Ahí nuestro compromiso. Hay nuestro compromiso también con, lo, con, con los negocios de esta zona del casco histórico que están pasándolo mal, que están sufriendo las consecuencias de, de, de la obra y que lo están notando también en la economía. Entonces eh, hay, el, el, hay que ayudarlos también económicamente y si tenemos ahí el revulsivo de poder ofrecer esta velada y que repercuta en la economía de los negocios del casco histórico, pues también. Entonces. Eh, que quede claro que ha sido por, por este motivo y que a nuestro juicio es la opción mejor y más viable. Yo creo que puede quedar muy bien porque lo vamos a montar, como ya adelantaba un poco antes, tipo anfiteatro. No vamos a poner el escenario arriba y las sillas abajo, sino al contrario. Pondremos el escenario a la altura del pósito, un poco más arriba, y las sillas hasta el monumento. Al revés que en carnavales. Exactamente. Entonces va a tener más visión. El más... cordadero hacia abajo para que claro, todo incluso... el mundo tenga visión. Como en la entrada de los Libarejas, ¿no? El teatro, que está un poco exactamente. pendiente. Exactamente. Como, como un anfiteatro, exactamente. Igual. De forma que tú puedas estar en la Cuesta de Belén, con buen sonido que va a haber, y tú puedas estar en la Cuesta de Belén y puedas ver ya, al bajar la Cuesta de Belén, eh, ver el espectáculo, el espectáculo flamenco, ¿no? Yo creo que es una cosa que va a quedar bien, innovando un poco y adaptándonos a las circunstancias. Tenemos que entender que es una velada un poco especial, pero que al final ya veréis cómo, cómo es un éxito y, y va a quedar todo muy bien. Yo soy curioso. ¿A la altura del monumento de Semana Santa podría ir el escenario? ¿Más abajo? ¿Más arriba? No, no, el, el escenario irá sobre el pósito, a altura del pósito. Más, más abajo, abajo, más abajo. Y todavía. la silla hasta el, está el monumento. Ha probado la, la visibilidad de los árboles, todo, ¿no? Está sí, todo ahí todo está todo controlado. Habrá que recortar un poco, que ya hablaremos con infraestructura y, y engañar un poco también con aquella zona, ¿no? Yo creo que, que el, tiene visión, vamos a montar las la sillas y, y el, y el espectáculo Bueno, ya presentamos ayer el cartel que vinieron mm -hmm. todos los artistas. Eh, tenemos a Sordera, que, que sabemos que es un artista también eh, de primera línea. Eh, tenemos a Tía Juana, la del Pipa, ¿no? que también estuve ahí, que tiene una gracia a la mujer. La verdad que mm. estuvieron encantados. Echamos un rato ahí en el jardín en el tiempo de la presentación que, que lo pudimos disfrutar. Estuvo ta estará también Agujeta, eh, chico, y Manuel de Cantarote. Son los cuatro artistas que nos acompañarán en, en este segundo día de la velada flamenca. Velada, en este caso, dedicada a. Bueno, es uno de los casos más importantes también, ¿no? Eh, entre los actos que hemos programado estará la concesión de la medalla de oro del festival que se le va a dar a Francisco Garrido Oca, ¿no? A Paco Garrido. Eh, yo creo que es de justicia también, ¿no? Muchas veces pienso, porque hablando con otras personas que, que han estado muy vinculadas al flamenco, personas mayores, y, y digo, bueno, ¿cómo que en tantos años no se le ha dado la, este distintivo a, a estas personas? Con los años que llevan trabajando, ¿no? Por el, por el flamenco. Y entonces, bueno, vimos, hemos tenido varias personas también y, y vimos conveniente que Francisco eh, tuviera esta, esta distinción, ¿no? Por el trabajo que ha hecho de, por el flamenco, por fomentarlo, por crear, hay una cantera en los colegios eh, con un tema didáctico que ha sido fundamental y que a raíz de eso está dando sus frutos ahora. Hay muchas personas que me dicen estos días, ha sido un acierto porque a mí el gusanillo del flamenco me lo empezó a meter, a, a enseñar eh, Francisco, ¿no? Paco Garrido. Yo creo que, que es importante hacerlo así. Lo hemos sacado de lo que es el día del festival, o sea, del día, del momento en el festival, porque eh, así también nos lo transmitieron en las sectoriales que teníamos con los flamencos, eh, de no interrumpir el, el espectáculo flamenco con ningún tipo de actuación de, de estas cosas, ¿no? Entonces, lo hemos sacado, vamos a hacerlo en el salón de pleno a las 8 de la tarde del mismo día 4, jueves, eh, viernes día 4. Eh, y lo haremos de una forma institucional, ¿no? por eso va a hacerlo en el, en el Salón de Pleno. Allí le entregaremos la medalla de oro del festival y su reconocimiento. Y, a, y posteriormente también en ese mismo acto eh, instaur eh, instauraremos el, la mesa del flamenco, ¿no? la mesa local del flamenco que presidirá el, el señor alcalde y que esa, me, esa mesa lo que va a hacer es, esa mesa local es gestionar digamos de alguna forma eh, indicarnos tomarle el pulso de cómo va el flamenco en Arco no queremos volcarnos y era uno de nuestros compromisos también cuando estábamos en, en, el, en la campaña las sectoriales que hacíamos con, con los diferentes grupos y crear la mesa es importantísimo porque el flamenco hay que darle su sitio ya no por historia por cultura sino también porque es un patrimonio inmaterial, eh, inmaterial nuestro ¿no? muchos cambios ¿no, Andrés bueno, hay muchas cosas que hacer, muchos trabajos por delante. Estos cambios pueden incentivar más a la gente a que, bueno, a que acuda para ver curiosos. Claro, yo creo como que sí. Curiosidad. ¿no? Yo creo que sí. Esto... No el formato típico tradicional de. Claro, aquí es como cuando tú tienes una candela y está el recuerdo ¿no? De la candela y lo que hay es que moverla un poco para que avive, ¿no? Está, tenemos todos los condicionantes positivos para hacerlo, porque en Arco tenemos artistas flamencos, eh, tenemos personas que entienden del flamenco y, en fin, lo tenemos todo y el entorno que esto ya es, eh, nos ayuda a, a, a que estos nazcan los poetas los escritores los artistas los flamencos y todo no eso no hay que no hay que decirlo pero en el espacio cultural que tenemos en Arco también hubo quien dijo dice Arco da los poetas de dos en dos no por los hermanos Cuevas por los hermanos Murcianos eh, por Antonio Hernández que también es un poeta increíble eh, Pedro Sevilla en fin tenemos ahí una cantidad de personas eh, que ha dado a lo largo de la historia Antonio Luis Baena, mmm, en fin ...tenemos eh, escritores, poetas, pintores, flamencos... Y Quizás el, ¿no? no se le da la importancia claro. que debiera, ¿no? Queremos hacer el, en la Delegación de Cultura... ...entre los actos más importantes que queremos destacar... Eh, hacer un, ...seguir con el noviembre literario... ...que ya está impuesto por el tema de que es el centenario... ...que lo hemos cumplido ahora también, de Julio Mariscal... Mm. ...sabemos que Julio nació y murió en el mes de noviembre... ...y que, bueno, aunque es un mes... ...le vamos a dar un cambio también, ¿no? No solo dedicarle el mes entero... A Julio Mariscal, sí dedicarlo a la literatura, eh, pero tirar de otros artistas, por ejemplo, como he dicho antes, Antonio Luis Baena, eh, repoblar los azulejos eh, que hay en el casco antiguo, en referencia también a los escritores y poetas con sus versos, en fin, darle un cambio a ese noviembre literario y a un, y a un octubre eh, cultural que será más un octubre histórico, no, hacer convenciones, eh, Vamos a, hacer, vamos a intentar hacer una recreación histórica que ya digo que para este año eh, eh, es imposible, pero que es, es uno de los proyectos que tenemos, hacer una recreación histórica. Entonces, dedicar un octubre eh, entero a la historia de Arco, convenciones, encuentros, charlas formativas, todo sobre la historia de Arco. Y después tenemos aquí uno de los ducados más importantes, que es el Ducado de Arco. Eh, entonces aquí no podemos representar otra cosa que no sea Beatriz Pacheco, otra cosa que no sea Beatriz Pacheco, eh, y Ponce de León y nuestro castillo y los Reyes Católicos entrando en los arcos como lo hicieron en su día, ¿no? Entonces esa es la recreación histórica que vamos a tener. Recientemente hablaba con el delegado, entrevistaba al delegado municipal de fiestas, eh, Fran Muñoz, y, Fran Pérez, perdón, y me comentaba, Carlos, ya preparando la romería de septiembre, la feria, ya mirando. Eh, pasa igual en cultura hay que estar claro. previsor varios meses antes claro aquí lo que hay vamos yo ya cuando entré tenía un programa de actos completo eh, para todo el año y que claro ahora en los meses de agosto y septiembre es complicado llevarlos a cabo pero bueno lo vamos a intentar lo vamos a intentar para el mes de agosto aparte de la velada eh, quería enfocarlo en hacer dos actividades importantes también una hacer una actividad que es una noche en blanco en el que podamos mostrar todo lo que tenemos. Queremos recuperar. Eh, cuando llegaba al ayuntamiento, a la delegación, le hablo a, a los mismos trabajadores que están en el ayuntamiento, que llevan años, sobre la capilla, el oratorio municipal. Y entonces desconocían de que existe un edificio que es una capilla, un oratorio municipal, que está justo al lado de, del salón de pleno del ayuntamiento. Eh, ellos le dicen la habitación de la bóveda, otros le dicen el almacén, porque lo estaban ah. utilizando el almacén. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a, a limpiar, lo vamos a preparar y todas las obras de arte de, de tipo religioso eh, que hay en el ayuntamiento, las vamos a exponer ahí. Vamos a abrir esa capilla, ese oratorio municipal, lo vamos a poner en valor y lo vamos a intentar tener listo para esa noche en blanco. ¿no? Intentaremos abrir también, por supuesto, aparte del oratorio, el salón de pleno. Eh, todas las iglesias, el museo que hay también, el, el Palacio del Mayoraco, con diferentes actividades y demás. ¿no? Eh, yo creo que puede quedar también una cosa mm, bonita interesante que venga gente de fuera y que podamos mostrar en esa noche en blanco durante las 3-4 horas que tenga prevista que dure el. Eh, este acto y que se puede mostrar y que venga la gente y lo disfrute, ¿no? Yo creo que hay mucho que ver, eh, muchos espacios y mucha cultura también para, para mostrar durante esa noche. En este mismo edificio del, del ayuntamiento antiguo que le llamamos, que es donde está el Salón de Pleno, hay una sala abajo, que es una sala de usos múltiples, que está inservible también, que lleva muchos años vacía, eh, tipo almacén prácticamente. Y ahí, que es una sala también muy buena con un acceso, un acceso fácil, eh, intentaremos poner exponer también todo lo que hay de patrimonio en la alcaldía, por ejemplo, la ropa de los maceros, eh, toda esta parte, todo este mobiliario eh, que cuenta la, la, la alcaldía el, en el ayuntamiento, exponerlo abajo, el pendón antiguo, en fin, cosas que puedan venir y puedan eh, verse y que yo estoy seguro de que a la gente le van a encantar. Y gente de arco, eh, que estoy convencido tampoco que lo conocen, ¿no? Porque ¿quién ha visto el pendón de arco antiguo? Muy pocas personas, ¿no? Pues ahí los pondremos también junto con ese mobiliario, la ropa de los maceros y, y demás cosas que vayamos encontrando. Hay un misal también que hemos, hemos encontrado, eh, digo hemos encontrado porque cuando digo hemos encontrado porque es verdad que estaba en la dependencia, pero estaba sin darle importancia, un montón de libros y encontramos un misal de 1.700. ¿no? Entonces todo esto hay que ponerlo en valor, todo esto hay que mostrarlo, hay que enseñarlo y que tenemos un patrimonio que no nos lo imaginamos. Nos hemos pegado escuchando lamentos durante muchos años y ahora hay que escuchar alegría y esto son buenas noticias. Lo que no vale decir aquí no hay, aquí no tenemos, aquí tenemos de todo y lo que no hay hay que buscarlo y hay que darlo soluciones y eso es lo que vamos a hacer. ¿no? Entrando en el despacho de alcaldía hay una vitrina justo a mano izquierda y ahí hay mucho material también. Claro. ¿no? Desde restos arqueológicos. Eso no lo ve prácticamente nadie, el que va a ver al alcalde, pero no todo el pueblo ha visto claro. ese material. En esa vitrina hay restos arqueológicos, hay ropa de macero, hay platería, hay cosas antiguas del 18. En fin, entonces hay que seleccionarlo. Buscaremos técnicos, personas que quieran colaborar, que nos identifiquen, sino también esta diputación de Cádiz que pueda eh, mandando a un, a un profesional que, que identifique todas estas piezas, las catalogaremos y las, y las pondremos cada una en la zona donde corresponda, no en un cajón o en un almacén metido. ¿no? ...ahí cuando he llegado al Palacio del Mayor como ...encuentro restos arqueológicos debajo de los huecos de las escaleras... ...entonces eso no podemos permitirlo... ...teniendo una sala, teniendo espacio... ...que lo que hay que hacer es, es habilitarlo... ...y ponerlo a, 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 a la oportunidad de que la gente lo pueda disfrutar... ...y lo puedan ver. Vas a hacer un expolio grande en las delegaciones ¿no?... Bueno, vamos a, a, ...sobre todo por el bien de la población ¿no?... ...para que lo vea... Claro, vamos a recuperar lo que hay... ...porque mm -hmm. que yo tengo un cuadro de, de Prieto en mi despacho no me lleva a ningún lado pero si está en una sala expuesto y la gente cuando venga lo van a disfrutar yo lo voy a disfrutar más que ellos porque de eso se trata no de, de expandir el arte no de, de, de guardarlo y si está en un despacho en la pared vale eso tenemos la posibilidad de que por lo menos ahí cuidado pero cuando te lo encuentras en un almacén o te lo encuentras o te encuentras algo en un cajón o en un hueco de una escalera en cualquier dependencia entonces dice dios mío qué ha pasado aquí durante estos años castillo de arcos ¿Cómo se plantea la nueva ronda de visitas? ¿Se podría ampliar? Hay muchas personas interesadas en ver, aunque sea el patio central, en la parte de la biblioteca, como siempre se, se ha hecho en cada visita. ¿Hay bueno, negociaciones? La verdad es que ¿Hay que no, dar un paso importante? No, no he tenido ni el contacto con ellos. Mi intención es intentar la noche en blanco abrirlo. ¿eh? Sabemos que ahí hay un acuerdo de cuatro visitas al año. Uh -huh. Y yo voy a intentarlo. Ya me han dicho, va a ser complicado. Bueno, a mí me gusta después verle cuando el resultado es o no es. ¿no? El no ya lo tienes. Claro, entonces mi idea es, es hablarlo con, con los propietarios, que sabemos que son un, un propietario particular, el edificio difícil, e intentar abrirlo para la noche en, en blanco que vamos a hacer. Y otro de los actos que queremos hacer en agosto es el, la noche de las velas también. ¿no? Yo creo que tenemos el decorado, el entorno perfecto, en arco todo lo que hagamos va a ser un éxito, eso está claro y es algo fácil no tendremos que tirar de asociaciones tendremos que tirar también de, de diferentes colectivos de hermandades de todo lo que quieran ayudar eh, ...a poner las velas y bueno... ...que hacen falta cinco, diez, mil velas... ...pues las que hagan falta, buscarlas y... y poner arcos llenos de velas y, y... es otro día que tenemos otro contenido cultural... ...y de visita que... ...ya te digo que arco lo que, te, lo que hagamos... ...va a ser un, un éxito ¿no?... ...y ya si nos vamos un poco para septiembre... Eh, ...ya he tenido una ronda de contacto... ...con algunas personas del, del flamenco... ...sobre todo diseñadores, diseñadoras... ...para hacer en torno a antes... El ...del previo de la Feria de San Miguel... En septiembre, hacer una pasarela flamenca, que yo creo que también es algo importante que se pueda recuperar. Hay, es que en Arco, aparte de lo, todo lo que te he dicho antes, de pintores, artistas, escritores, flamencos y todo, también tenemos diseñadores. Artistas. De, ahí, pues, exactamente. Entonces, hay que ponerlos también en valor, hay que aprovecharlos y hay que eh, darle la oportunidad de que Arco no tiene sentido de que ellos se vayan fuera a exponer su arte cuando Arco no le da su oportunidad y es su ciudad. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿no? ¿Te ha venido bien? Estar en el mundo de las hermandades, eh, conocer a mucha gente, no ha sido una persona que ha pasado desapercibida por arcos. Claro, bueno, el, el estar en, en la, la sociedad, en definitiva. De, de claro, arcos. el estar en una hermandad, y en concreto en la hermandad de las tres caídas, que ha sido mi, hermana, mi hermandad siempre, no, yo he sido ocho años hermano mayor y ocho mayordomo, eh, te da la oportunidad de conocer y de tratar a muchas personas. ¿no? Y, y después a la hora de levantar el teléfono eh, y pedir ayuda o pedir un, un, algún tipo de consejo, pues también esa facilidad lo he tenido. Por supuesto, también lo que he dicho antes, ¿no? Ahora tenemos la suerte de que tenemos Diputación de Cádiz, que está el Partido Popular, Junta y que a la, la Modena pandemia. ha tomado posesión hace varios, pocos días, vamos. Eh, como Presidente de Diputación tenemos la Junta de Andalucía, tenemos a Miguel, que es un alcalde que tiene eh, con todos los delegados territoriales un contacto prácticamente mm, de amigos, cercano, que él lleva, levanta el teléfono y llama, <coughs> perdón, y, y buscamos soluciones rápido y entonces tenemos todos los condicionantes para que esto podamos tirar hacia adelante y darle el cambio, el impulso que Arcos necesita. ¿no? Para que el proyecto que tenéis, la idea, salga adelante. Claro. Mm. Vamos a hablar de, de educación también, ¿no? Muy bien. Llevamos ya casi tres cuartos de hora. <laughs> ya vamos a tener terminando porque te estoy dando un 15% de todo el programa eso, que hay en, Tendremos en, aquí a Andrés control, Camarena ¿no? más veces, seguro. Sí. Yo, sí. antes de, de pasar sí. a, a educación... Que, que creo que ha sido un acierto unir estas tres delegaciones hay una un acto que yo creo que también puede mmm, funcionar a nivel cultural eh, que es una recreación de, de la pasión de Cristo no una recreación de la pasión eh, no tiene nada que ver con Arco porque es verdad que Arcos tiene una Semana Santa muy buena yo soy un amante de la, de la Semana Santa y eso lo saben muchísimas personas igual que el alcalde cofrade igual que nieve <coughs> que hay varios en el mismo equipo de gobierno que que, el, que somos personas de hermandad y de Semana Santa. ¿no? Pero yo creo que Arco le podemos dar el complemento también de esta eh, recreación de la pasión de Cristo. ¿no? El escenario es perfecto, tenemos que buscar a la persona y hacer el, 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 la representación. Y yo creo que el primer año, a lo mejor me equivoco, vamos a intentar hacerlo para este año, ¿no? para, para el 2020, 2024. Vamos a intentar, eh, la idea es hacerlo el sábado de Gloria por ahí, esto no es oficial porque ya te digo que es más o menos ya adelantamos adelantándome un poco a, a todo, pero bueno, vamos a intentar hacerlo y, y es un, un acontecimiento también que va a ser un acontecimiento importante. Yo creo que este año lo vamos a poder hacer porque nos va a permitir las personas que vengan a verlo, porque la idea es, es que tú puedas interactuar directamente, que no haya vallas, que no haya barreras. sino que el, la representación se haga viéndolo tú desde la misma calle. Pero que claro que al final. si esto va más y sale bien, que yo estoy convencido porque lo veo de que va a ser un éxito. Eh, para próximos años mmm, las calles se nos van a llenar demasiado. Pero eso, que quede claro, no va a restar. Ya lo hablé con el presidente del Consejo, que yo quería que él fuera de las primeras personas que lo supieran, y él se ha ofrecido también la colaboración de las hermandades para buscar personal para hacer esta representación, y que quiero que quede claro de que no va a afectar para nada a la Semana Santa. Es un acto aparte. La Semana Santa de Arco y la imaginería eh, es una maravilla, eso lo sabemos todos, el valor artístico que tienen, la devoción tan grande que hay ya no solo en Arco sino que sale fuera de las fronteras de la ciudad y que bueno vamos a cuidar la Semana Santa por supuesto ya tuvimos la primera reunión la primera reunión que tuvimos sin todavía tener las competencias como delegado de Cultura tanto el alcalde como yo fue con el con la permanente del Consejo y bueno la disposición está totalmente abierta hacia este tema pero okay. quería decir este detalle ya centrándonos en quién será el protagonista ya lo tienes en mente no ¿El qué? El protagonista. Bueno, de hay, hay un par de, de personajes por ahí que lo tengo, pero bueno. No vamos a adelantar nada porque hay que, hay que cerrarlo. Pero bueno, la idea es que yo creo que puede. O sea, hacerlo bien. Eh, claro, o sea, puede resultar bien. Todas las escenas hacerlas al exterior, no al interior, de forma de que tú estés en una plaza y lo puedas ver. Y en el momento dado, pues, si coge la cruz, eh, la persona que, ha, que vaya a representar a Jesucristo, pues que pase por el lado tuyo y a lo mejor se te caen los pies. O sea, hacerlo de forma que, que, que la impresión sea tan, tan viva como que, que tú emociona. seas parte de la escena también. ¿no? Aparte de público, sea también escena. Y hacerlo todo, por supuesto, que se pueda ver desde. ...desde cualquier punto nada de interior que lo podamos disfrutar desde la calle ya sabemos que el, el, yo tengo todas las escenas ya ubicadas en cada en cada sitio y por supuesto bueno en la plaza del Cabildo será el momento culmen que la, que la crucifixión de jesucristo ¿no? total si nos centramos perdona que haya me he descendido un poco en el tema este en el tema de educación yo creo que como decía ha sido un acierto eh, completo del alcalde unir estas tres delegaciones no patrimonio cultura y educación porque van de la mano, también tienen que ir de la mano con otras, por ejemplo, turismo, pero sobre todo estas tres. Yo creo que podemos hacer un trabajo en la delegación de educación inmenso, en ¿eh? grande, didáctico, en los institutos, en los colegios, eh, de forma de que los alumnos puedan participar en todos los eventos culturales que tenga la delegación y que tenga la ciudad, ¿no? Que conozcan sus artistas, que conozcan el arte que hay en arco, el patrimonio, las iglesias, la historia. Entonces, unir estas delegaciones es fundamental. Ahí tenemos un campo de trabajo inmenso y que vamos a aprovecharlo, ya que tenemos, ya que voy a ser el mismo delegado y, y vamos a intentar de implicar a, a todos estos jóvenes que conozcan, <coughs> perdón, que conozcan perfectamente nuestra historia, nuestra cultura, nuestros poetas, nuestros escritor, escritores, en fin, y todo. Bueno, pues. Hay trabajo, hay trabajo. trabajo, trabajo. <laughs> claro. Andrés, no te queremos quitar más tiempo, sabemos que tienes una agenda, una mañana ajetreada, estamos a viernes y hay que preparar también el fin de semana. Un mensaje a la población. En este verano, ya casi a puertas de lo que es la velada, faltan unos 20 días para que se celebre. Una invitación, por si hay alguno de fuera que te está centralizando, te está escuchando. Bueno, mi invitación primera es a, a todos los actos que vamos a organizar, que ya se, están, ya se han publicado en torno a la velada flamenca de las nieves, que yo creo que va a ser una cosa, un revulsivo también importante para la ciudad, que la gente... Mmm, también participen de la, de la vida, ¿no? que es lo que hace historia en verdad, ¿no? que participemos todos de todos estos actos que se van a organizar y de todas las actividades que hace eh, la, que va a hacer la Delegación de Cultura durante estos meses. ¿no? Yo creo que mmm, si participamos vamos a dar más vida a Arco y, y después dotar de contenido cultural la ciudad es, es darle... El, esa, ese carácter ¿no? que nos diferencia del, del resto de ciudades. Es verdad que Arco se, di, se destaca no solo por su patrimonio y por su conjunto y su casco histórico, sino también por su cultura. ¿no? Entonces ahí tenemos que apostar fuerte. Invito a, a todas las personas que nos están oyendo a que participen de todos estos actos y que bueno que vamos a intentar darle este cambio a Arco que, que se merece, tanto al conjunto histórico, desde la Delegación de Educación también vamos a intentar traer... Escuelas, taller y talleres de oficio que puedan trabajarse en maricone la mariconería, por ejemplo, eh, que es una cosa también que es importante y, y por la cercanía a Ubrique que ya el alcalde lo ha dicho en varias ocasiones antes, y también intentar enfocarlo también sobre escuelas, talleres de o talleres de oficio para el casco continuo, ¿no? que se pueda trabajar en el casco continuo y ciclo formativo de informática. En fin, estamos ahí trabajando en todos esos temas de ciclo formativo de farmacia, de turismo, que es un ciclo formativo también muy importante y que hace falta en el desarrollo de la ciudad, que es necesario. Y que, que bueno, vamos a trabajar, como dice el alcalde, arremangando fuertes, ¿no?, para, para llevar adelante todos estos proyectos, que son muchos, y que hay muchas ganas, mucho entusiasmo y mucha ilusión. Muchas gracias. Andrés, la radio está cerca de Cultura. ¿Contaremos contigo más veces para conforme se vayan cuajando estos proyectos? Por supuesto. De acuerdo. Muchas gracias. Suerte en toda esta andadura porque hay trabajo por delante y mucho. Muchas gracias. Gracias. gracias.